ha tenido un desarrollo bastante fluido, hemos hecho muchas estaciones de trabajo. Han pasado desde el manejo más básico y elementos de predicción para el manejo de la vía aérea y anticipación a la vía aérea difícil. Han adquirido destreza en los recursos del algoritmo de vía aérea difícil, toma de decisiones, intubación, videolaringoscopio, fibroscopio, vía aérea quirúrgica en caso de vía aérea fallida, descontaminación de la vía aérea, que es lo que están haciendo ahora los compañeros, manejo de la vía aérea en espacios confinados, en el trauma. De forma que hemos hecho un manejo completamente integral en todas las situaciones posibles, todos los escenarios posibles, del paciente crítico o potencialmente crítico. Yo recomiendo a todo el mundo el curso MIVA, porque es un curso que te va a cambiar la percepción que todos los sanitarios tenemos sobre la vía aérea. Es un curso eminentemente práctico, con instructores que están formados, que son muy cercanos. Es algo que realizan en su práctica diaria, lo cual te da una confianza tremenda. Pues la experiencia en el curso ha sido muy buena, muy satisfactoria, con muchos escenarios clínicos, muchísimas situaciones, simulaciones, casos en los que no solo simplemente intubar, sino manejar una vía aérea, tanto de diferentes situaciones y diferentes dispositivos para intubación. Bueno, creo que la fortaleza sobre todo del curso MIVA es el aprendizaje, las técnicas y la destreza que adquirimos en vía aérea difícil y en situaciones complicadas, la situación práctica que hacemos tanto de casos reales y habituales como de otros no tanto, y ponernos en esa situación, que creo que nos ayuda un poquito de visión desde lejos, una visión un poco más periférica, por lo menos a saber y después a manejar este tipo de situaciones. Uno de los aspectos diferenciadores de este curso con respecto a otros cursos de manejo de la vía aérea es que lo que se ha practicado durante los talleres con simulación robótica, maniqués y demás, ahora los alumnos tienen la oportunidad de practicarlo sobre pacientes reales, en este caso serían cadáveres, que simulan lo máximo posible a una situación real. Para mí el curso MIVA ha significado un antes y un después. Hemos repasado las técnicas de la intubación endotraqueal, hemos repasado también la colocación de los dispositivos supraglóticos, tanto laringoscopio, fibrobroncoscopio y técnica de vía aérea quirúrgica, y además lo hemos practicado en cadáveres, así que lo recomiendo totalmente.